Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Somos de Sedapal. Estamos cambiando la red de alcantarillado. Queremos saber si usted tiene algún problema. Pero señor, yo cómo sé que ustedes son de Sedapal. Acá está mi foto. Che, señor, somos de Sedapal. Sí, los dos. ¿Usted, señor? También. Muy bien, señor. Pase. ¿Podemos pasar? Sí, gracias. Pase. Preste atención, esta es una de las modalidades más usadas por los delincuentes, quienes haciéndose pasar por trabajadores de Sedapal ingresan a las viviendas y logran despojarlos de sus pertenencias. La ola delictiva que existe en nuestro país sigue creando nuevas modalidades para captar más víctimas. Una de ellas, identificada por la policía, es la de los delincuentes que haciéndose pasar por trabajadores de empresas prestadoras de servicios ingresan a los domicilios y roban a sus ocupantes. Solo en lo que va del año, la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú ha identificado a más de 6 bandas que fingen ser técnicos de Sedapal para cometer sus fechorías. Su accionar delictivo lo realizan en cualquier distrito de la capital. No se deje sorprender. Los delincuentes sorprenden a la gente primero en obras. Cuando ven obras como estas, aprovechan los horarios de las 7 de la mañana, de las 12 del día, que es la hora de refrigerio, o en la tarde, cuando ya terminaron, los trabajadores se retiraron, ellos comienzan a tocar las puertas. También utilizan los uniformes de Sedapal, utilizan los cascos, fotocheck, toda la documentación falsa que se pueden conseguir. De esa manera sorprenden a los usuarios. Para evitar ser víctima de estos falsos trabajadores, Sedapal hace un llamado a sus clientes a no dejarse sorprender y recomienda no dejar ingresar a su vivienda a quien se presente como trabajador, si es que antes no ha sido notificado por la empresa. Bueno, Sedapal, solamente hay dos oportunidades en las que el trabajador puede ingresar. Uno, a solicitud del propio usuario, en el que viene y solicita fuera de reclamo o dentro de un proceso de reclamo una inspección interna. Entonces, en ese momento se acuerda con el usuario la fecha, la hora, la empresa que va a ir a hacer la supervisión. Pero también hay otras oportunidades en las que Sedapal requiere, y eso lo hace remitiéndole previamente una carta al usuario donde le dice lo mismo, o sea, la fecha, la hora y la empresa que va a ir. Y el usuario tiene la potestad, que en la misma carta lo indica, de llamar a Aquafono al 317-8000 y consultar si efectivamente se va a dar esa inspección y la va a hacer esa misma empresa. Pero no todos los delincuentes tienen como objetivo ingresar a las viviendas. Otros inescrupulosos utilizan la modalidad de estafa para cobrar dinero a los clientes de Sedapal a cambio de supuestamente adulterar el medidor o efectuar reparaciones que permiten la reducción de la facturación de los consumos mensuales. Bueno, lo que primero decirle pues a los usuarios de que no se presten de estar arreglando el medidor, porque eso es un vandalismo, y y por otro lado que todos los pagos se realizan en las oficinas de Sedapal, o sea, no a nada a los trabajadores, por más que sean trabajadores de Sedapal o falsos trabajadores, no se les debe pagar nada, todo es en las mismas oficinas de Sedapal. Asimismo, Sedapal recuerda que los trabajos correspondientes a sus servicios se ejecutan en la vía pública, entre ellos, reparación de fugas en conexiones de agua, atoros en las cajas de registro o buzones de desagüe, control de aniegos y otras actividades, como toma de lectura de medidores, inspecciones, cierre y reapertura del servicio.